Oye, tranquito, ayer fui al súper y compré unas zanahorias. Y una señorita le pegó unas rayitas a mi bolsita. ¿A tu bolsita? ¿Unas rayitas? Sí, y dijo que era el precio. Blas, lo que la señorita le pegó a tu bolsita es el código de barras. Sí, pero yo no compré barras, yo compré zanahorias. No, Blas, el código de barras es un sistema de identificación automática donde viene el precio de las cosas. Ah, entonces todas las cosas cuestan lo mismo. ¿Cómo crees? Sí, todas las barritas son iguales. No, Blas, no son iguales. Las barritas son como las huellas digitales. Parecen iguales, pero todas son totalmente diferentes. Lo que pasa es que hay que saber leerlas. Pues yo sé leerlas. ¿Sí sabes leer el código de barras? Claro. A ver, ¿qué dice un código de barras? Dice raya gorda, raya gorda, raya flaca. Raya flaca, raya gorda, raya gorda, raya flaca. No, Blas, pero esa raya flaca, raya gorda, flaca, esas rayas tienen un significado. Por ejemplo, las tres primeras nos indican el país de procedencia. Las cuatro que siguen nos informan el nombre de la marca. Las que siguen, que son cinco, nos informan el nombre del producto. Y así cada raya nos va diciendo cosas como el precio, el inventario, la fecha de caducidad, etc. Por eso todo lo que se vende, Blas, tiene código de barras. No, no todo. Fíjate que mi tío ayer fue al zoológico y quería comprar un burro y no se lo quisieron vender. Ah, pues muy fácil, Blas, porque el burro no estaba en venta. Claro que estaba en venta. Hasta tenía código de barras. ¿Código de barras un burro? Uh-huh. A ver, ¿fuiste al zoológico y viste un burro con código de barras? ¡Claro! No, Blas, lo que tu tío vio no fue un burro, no, fue una cebra. ¡Ay, sí, cierto! Bueno, pero gracias por...